bienvenidos al canal de Lauro y Familia Vlogs. Espero y se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a preparar una receta realmente fácil, sencilla y rápida. Vamos a preparar un queso panela en salsa negra. Espero y les guste. Ya ven que en ocasiones llegamos del trabajo y no queremos hacer una comida que esté complicada. Esta realmente se van a llevar como unos 15-20 minutos. El detalle nada más es que el queso lo tenemos que poner al fuego, cortar los pimientos, la cebolla y el chile, la tostada y el aguacate es para acompañamiento y realmente es muy sabrosa. Espero y les guste. Entonces lo que vamos a necesitar son 500 gramos de queso panela, un pimiento rojo, un pimiento verde, 100 gramos de cebolla morada, un cuarto de taza de salsa inglesa, un cuarto de taza de salsa de soya, un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de aceite de ajonjolí, un chile serrano y dos cucharadas de jugo sazonador, tostada y aguacate para poder acompañar nuestro platillo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar los pimientos y la cebolla en forma de plumita, o sea, lo más finito que podamos. Y bien, aquí tenemos la cebolla morada. Vamos a quitar este extremo, no lo necesitamos. Y como les dije, vamos a hacer lo más finito que se pueda. Así va a ser con toda la cebolla. Bien, aquí está mi cebolla ya. Traté de hacerlo lo más delgadito que pude. Ahora vamos a hacer los pimientos y lo vamos a hacer igual. Ponemos en este refractario y reservamos. Así vamos a hacer con los dos pimientos. Bien, aquí está el pimiento verde. Continuamos con el rojo. Aquí está el pimiento rojo, reservamos. Ahora vamos a cortar el queso panela en tiritas, en rebanadas, perdón. Va a ser en rebanadas para poderlo poner en la sartén a que se dore. Aquí lo tenemos, yo aquí ya tengo uno y así vamos a hacer con todos los 500 gramos de panela. Bien, aquí ya están las rebanadas, pero estoy viendo que están un poco grandes y como tenemos que revolver con todo, las vamos a partir a la mitad. Si ustedes gustan y la panela que ustedes tienen es un poco menos ancha, está bien, la pueden dejar entera la rebanada o ver si alguna está más pequeña que otra, pues no la cortan a la mitad, pero como les digo, aquí me quedaron un poco anchas, entonces vamos a cortar porque a la hora de revolver todo probablemente no la podamos servir bien en la tostada y es lo que queremos, que se vea perdón, se vea bien. Entonces, aunque tardemos un poquito más en lo que vamos a hacer de poner la panela en la cacerola, 3 minutos por un lado, 3 minutos por otro, pero considero que va a ser mejor que esté un poco más pequeña a que la rebanada sea demasiado grande y cubra la tostada, ¿sí? Entonces, como les dije, la voy a partir la mayoría para que nuestra tostada se pueda ver deliciosa. Entonces yo ya tengo una sartén en la lumbre y ahorita vamos a poner la panela, como les comenté, 3 minutos por cada lado. Bien, aquí ya los puse y como les dije, 3 minutos por cada lado, nos tiene que quedar medio doradito y reservamos. Ya que tengamos todos, continuamos con la receta. Bien, ya estoy casi por terminar. Si se fijan, así nos quedaron las rebanadas de queso panela. Voy a terminar con ello y reservamos. Y en un moldecito por separado vamos a revolver el cuarto
de taza de jugo de limón, el cuarto de taza de salsa soya, el cuarto de taza de ajonjolí, de aceite de ajonjolí, el cuarto de taza de salsa inglesa, y 2 cucharadas de jugo sazonador. Vamos a picar el chile verde lo más finito que podamos y vamos a revolver perfectamente bien todo lo que integramos en este molde. Como les dije, vamos a picar el chile verde lo más finito que podamos y lo vamos a integrar en todos los ingredientes que tenemos por separado en el molde, para después poderlo integrar en el pimiento que ya tenemos rebanado, cebolla, y donde vamos a integrar nuestro queso panela para que esta receta quede lista. Y como les dije, lo vamos a servir en tostadita con unas rebanadas de aguacate y delicioso. Espero y les guste. Ahorita continuamos con esta receta. Vamos a picar para revolver perfectamente bien todo. Bien, ya revolvimos. Ahora vamos a integrar el queso que tenemos. Lo integramos a esto. Todo lo ponemos aquí. Y ahorita vamos a integrar lo que acabamos de revolver, que vienen siendo la salsa de soya, salsa inglesa, jugo de limón, chile verde. Y como les dije, esta receta es realmente fácil, es nutritiva porque no tiene carne, ahora es muy diferente. Como les dije, espero y les guste. Ya está el queso, ahora integramos y revolvemos perfectamente bien para que quede todo muy bien integrado. Y bien, así quedó nuestra receta de queso panela en salsa negra. Espero les guste. En un rato más, cuando llegue mi esposo, ya saben que a él le gusta probar todo, entonces ya verán a él a ver qué les dice. Gracias por estar con nosotros. Y les deseo que tengan un excelente día, lo que resta de él. Bien, les dije, la receta ya está terminada. Ahora vamos a preparar nuestra tostada. Así queda. Y le ponemos unas rebanaditas de aguacate. Y así queda nuestra tostada. Espero y les guste. Bien, preparamos otra por separado y a esta le pusimos chile habanero. Espero y también les guste.